África no se puede explicar. África la tienes que vivir. Es muy difícil volver y decir, mira, es que he estado en África y es que, es porque es todo es color, sensación, olor, la gente, es todo como por sensaciones. Esto no te lo imaginabas tú hace unos años en Chiclana, ¿no? Que tú ibas a empezar a dar vuelta por Jamaica, por África. Lo más lejos que había llegado era Colí. ¿Cómo estás, Molel? ¿Molel? Sí. Luis. Buenos días. Buenos días. O buenas tardes. Son muy simpáticos, ¿no? ¿A que sí? Tengo un cachondeo que no vea. Andalucía, la Alhambra, el Albacete, ¿no? Guadalquivir, Alcorcón. Albacete no me lo había planteado yo, pero también es árabe. Albacete está un poquito más para arriba, Enrique. Mira, 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 qué suerte. ¿Cómo hemos empezado? ¡Oh, madre mía! ¡Mira, mira, qué guapo, tío! León macho, de melena negra. Es flipante cuando se te queda mirando el león, ¿eh? Jerusalem, hija de Alamí, y lo no lo sé. Nuestra búsqueda de andaluces por el mundo se detiene esta semana en Tanzania, un país muy joven, nacido en 1964, fruto de la unión de dos territorios, Tanganica, en la costa este de África, y Zanzíbar, esta increíble isla en la que me encuentro. Y la suma de las dos palabras, Tanganica y Zanzíbar, dio lugar a este maravilloso país, Tanzania. Estamos en uno de los países más bellos del mundo, sí, pero también de los más pobres. La esperanza media de vida aquí es de 50 años y la edad media de la población de solamente 17. El idioma oficial es el swahili y una de las palabras más conocidas en swahili es safari, que significa viaje. Así que yo les pido que me acompañen en este safari, en este viaje por todas las Tanzanias diferentes que existen. Vamos a mirar cara a cara a los animales salvajes en su hábitat natural. Vamos a convivir con una tribu Masái y vamos a descubrir los fondos marinos del Océano Índico. Todo eso es una maravilla, pero también hay que ver la otra cara de Tanzania, la dura realidad que viven muchos niños y niñas aquí, la historia de su esclavitud y también, cómo no, el día a día del África más real. Y todo ello, cómo no, lo vamos a hacer de la mano de nuestros andaluces. Vamos a conocer la historia de Samantha Peñalver, Mamasán, como la conocen aquí. Una cordobesa que hace que la vida de los niños en Tanzania sea un poquito más fácil, con un proyecto precioso que ha montado en las faldas del Kilimanjaro, la montaña más alta de África. También vamos a conocer a Mario Martos, un malagueño que hace una década se vino aquí persiguiendo su sueño, el vivir muy de cerca con los animales salvajes más impresionantes del mundo. O también la historia de tres chiclaneros, tres gaditanos, que se han venido aquí para mejorar su porvenir. Pero primero arrancamos con la historia de Antonio Díaz, un malagueño de tan solo 32 años que ya es el director de uno de los hoteles más importantes de todo el mundo, este de aquí de Zanzíbar, la perla del Índico. Todos ellos son andaluces por el mundo, todos ellos son andaluces en Tanzania. Don Antonio, buenos días. Buenos días, Luis. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Muchas gracias, vaya paraíso. Esto es el paraíso terrenal, aquí lo tenéis. Madre mía, tío. ¿Todo esto es tuyo? Todo, eso es lo que yo quisiera. ¿Tú eres el director del hotel? Soy el hotel manager de aquí de Melea Zanzíbar, desde hace casi 2 años. Vengo de Cabo Verde, antes estuve en Qatar. Entonces llevo ya unos cuantos añitos por ahí dando tumbos. Antonio, ¿tú eres malagueño? Yo soy de Torremolino, de La Carihuela. Yo tuve la suerte de que mi padre ha sido director de hotel también de Meliá. O sea, durante... que tú esto lo tienes en la sangre. Yo crecí en hoteles, rodeado de turistas, me encantaban los idiomas. Empecé con el inglés, luego le di al alemán, mi madre es holandesa, hablo holandés. Luego tiramos por el italiano. ¿Tu madre es holandesa? Ya decía yo que tú eras muy rubio, pasé de Torremolino. En la Carihuela no hay muchas como yo. Antonio, yo vengo con la mochila, estoy buscando alojamiento. Tú no tendrás una habitacioncita por ahí, ¿no? Libre. Yo tengo algo por ahí que creo que te va a gustar. Yo creo que sí. Dame un paseíto, me la enseñas y vemos todo esto. Nos vamos. Venga, vale. Vamos al lío. They fell in love.
Bienvenido a casa. Madre mía, tío. ¿Aquí voy a dormir yo, de verdad? ¿Aquí vas a dormir tú? Aquí tienes tu cama de 2 metros por 2 metros. A mí solo, ¿no? A ti solo. Entonces puedes dormir a lo largo, a lo ancho o como quieras. Tú me harás un descuentito, ¿no? Hombre, ¿tú qué te crees? ¿Nos perdió la tarjeta de crédito o la recepción por algo? Eso está cargado ya. Ya hablaremos después. Me voy a cambiar de ropa, Antonio, estoy sudando. Bueno, pues nada, estás en tu casa, ponte fresquito y te espero en la terraza y te enseño las vistas, ¿vale? Vamos a ver la vista. Venga, hasta ahora. Ya está el tío preparado. Hombre, ya te veo más mimetizado con el paisaje, ¿eh? Hombre. Sí, señor. ¿Cómo tiene que ser? Absolutamente. Pues ya ves, océano Índico, primera línea de playa, todos los bungalows que tenemos, todo está entre las palmeras, los árboles, la maleza, privacidad absoluta. ¿Cuánto cuesta una habitación más o menos aquí en tu hotel? Pues una habitación como esta ronda unos $600 para dos personas en todo incluido. Tú vives aquí también, en el hotel, ¿no? Yo vivo dentro del hotel. Todos vivimos dentro del hotel. Tú tienes tu casita aquí, imagino. Tengo mi casita, tenemos toda nuestra casita donde poder desconectar. Que si no estás 24 horas dirigiendo el hotel. Que al final lo estamos. Porque claro, el hecho si pasa algo, estás tú ahí. Claro, claro. Vivir dentro del hotel, estamos a una llamada en la puerta de distancia. Como solemos decir en nuestra tierra, tú estás aquí mejor que en brazos, ¿eh? Totalmente. Es una maravilla. Esto yo muchas veces digo, no voy a mandar tantas fotos a mis amigos porque me siento yo como culpable, porque no les quiero dar, no quiero que lo pasen ellos mal, ¿no? A ti te gusta mucho esto, ¿no, Antonio? A mí me encanta. Yo es que no podría haber elegido, siempre he tenido claro lo que quería hacer. Llévame a dar una vuelta por Zanzíbar, ¿no, Antonio? Claro que sí, déjame que me cambie un poquillo de ropa, que hace calor. Quítate de trabajar un ratito, ¿no? Me quito de trabajar, que no se va a caer, Roma no se va a caer. Esto va a seguir igual. Esto va a seguir igual. Por la tarde venimos otra vez, ¿no? Por la tarde venimos y ahora vamos a echarle un vistacillo a la isla y te voy a llevar a Stone Town, que creo que te va a gustar. Vámonos. Vámonos. Venga, al lío. El trabajo nace con una persona. Va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Ya hemos llegado a Stone Town, que es la ciudad de piedra, ¿no? Stone Town, digamos que es la capital de Zanzíbar. Zanzíbar está dentro de Tanzania, el país entero es Tanzania, pero Zanzíbar es la isla más importante, digamos, y esto tiene como un rollito diferente, ¿no? Exactamente, ellos tienen su propia economía, tienen su propio parlamento, tienen su propio gobierno, su propio presidente, pero al final reportan al gobierno central, un estilo como puede ocurrir pues, con Puerto Rico y Estados Unidos. Y aquí era donde se venían todos los esclavos pues, de Zimbabue, de Namibia, de Tanzania, y luego partían para la India o para Arabia Saudí pues, para trabajar como, pues, en trabajos de esclavo. Ahí tenemos un monumento que los representa, ¿no? Están ahí los esclavos. Terrible, la imagen, ¿eh? Atados con cadenas. La verdad es que son historias que, bueno, que al final el turista viene aquí a la playa y luego pues, se lo explican y Es la verdad, ¿no? Y esto ocurrió hace 100 años, 120 años. En 1900 se abolió, 1901. Y aquí lo que se ve es el jaleo que es Zanzíbar, ¿no? Porque tenemos un poco una mezcla de culturas ya en un solo plano, ¿verdad? Aquí la presencia musulmana es fundamental, ¿no? Es súper importante, ¿no? 90% de musulmanes, entonces el contraste de la iglesia anglicana con 100 metros después, el imán dando el primer día de Ramadán, que es el día más importante para ellos. Bueno, Luis, ahora pasa por aquí a la izquierda, que hay un sitio que es bastante escalofriante. Sí, ¿no? Y te va a sorprender. Venga, vamos a verlo. Pasa tú primero. Paso yo. Bueno, Luis, pues como ves, un espacio que apenas cabemos tú y yo. Aquí metían 20, 30, 40, 100 esclavos los que pudieran caber, esperando a ser vendidos en la plaza de donde hemos estado antes. Los tienen en unas condiciones completamente inhumanas. Es que estamos aquí agachados, eso, sudando, hace un calor increíble. O sea, aquí se metían. Igual, pues había 2 o 3 muertos, había otro con malaria. ¿Cuánta gente ha sido esclavizada y la han separado de su familia y la han vendido y la han vuelto a revender y la han quitado la condición de ser humano?
Bueno, pelo de punta, tío, de pensarlo nada más. Es que hasta que no ves un sitio como este, no te puedes imaginar realmente lo que pasaba, ¿no? Era injusticia total, injusticia total. ¿Seguimos dando una vuelta? Venga, vamos a sitios más alegres. Venga, sí. Es importante contar la historia también, ¿verdad? Sí. Que no se olvide. Que no se olvide nunca. Muy bien, ¿y tú, Luis? Hola. Te presento a Enrique. ¿Enrique? Un gran amigo nuestro. Enrique, que habla español perfectamente, ¿no? Un fenómeno. Sí, hablo bien. ¿Sí? Bastante bien. ¿Tú eres de aquí, de Zanzíbar? Yo soy de aquí, de Zanzíbar. ¿Tú dónde vienes? De Andalucía. Bienvenido a Zanzíbar. Muchas gracias, hijo. Que trabaja con vosotros también. Trabaja con nosotros, cliente español que viene. Se lo mandamos a Enrique. Sí, ¿no? ¿Tú que eres guía turístico, Enrique? Yo soy guía turístico. Guía turístico, especialmente para español. Es que tiene un acento perfecto, ¿verdad? Sí, de Carratraca, por ahí. De pueblo de Málaga, vamos. ¿Dónde estamos? ¿Qué sitio más bonito? Estamos en la puerta típica de Zanzibarina. Hay una puerta muy así. Hay dos tipos. Ahí está. Son pincho, ¿no? El pincho es original, son una protección para elefante en India. Y aquí es una parte de decoración. Pero originalmente es para proteger elefante en India. Elefante, o sea, para que no pasen los elefantes. Para que lo rompe la casa, la puerta para no jugar. Entra en la casa. Enrique, ¿tú sabes que esto me recuerda a mí mucho a Andalucía? Estas calles estrechas. Andaluz es un tipo árabe como esta. Aquí los árabes tuvieron mucha presencia, ¿no? Igual que en Andalucía. Lo que se ve es una influencia árabe. Claro. Y ahí tenés solamente influencia en nombre. Andalucía, Alhambra, Albacete, ¿no? Guadalquivir, Alcorcón. Albacete no me lo había planteado yo, pero también es árabe. Albacete está un poquito más para arriba, Enrique. Llévanos a algún sitio así curioso de aquí. Sí, vamos a un sitio donde se nace un cantante muy famoso del mundo. Se nació acá en San Sebastián. Un cantante muy famoso en todo el mundo. Venga, vamos, vamos, a ver quién es, a ver quién es. ¿Sabes de quién? Hombre, por favor, ¿no lo voy a conocer? Es el Freddie Mercury. Este es Rafael, ¿no? Sí, la tía. Freddie Mercury, el cantante de Queen, nació en Zanzíbar. En esta casa, justamente. Claro, esto está lleno de fotos. ¿Cómo es que nació Freddie Mercury aquí? Yo pensaba que era inglés. Su familia trabajaba acá. Su familia era hindú, una familia india, hindú. Que se vivía acá y trabajaba acá y se nació aquí. Pues después de la revolución, se fue con los ingleses a Inglaterra. ¿En qué año se fue de aquí, Freddie Mercury? En 1967. ¿En el 67 se fue de Zanzíbar? Y se nació 47. Nació en el 47, o sea, él vivió aquí de pequeño. De pequeño y se fue, sí. ¿Se fue a la India? A la India. Y luego volvió. Aquí volvió y para Inglaterra. ¿Cómo se llamaba Freddie Mercury cuando nació? Se llamaba Farrokh Bhusara, el nombre original. ¿Farrokh? Bhusara. Farruko. Farruko. De Freddy. Farruko. Farruko, como los Farruko, los que bailan flamenco, ¿no? La familia era musulmanes y luego que se cambió. Él era musulmán con su familia y se cambió, ¿no? El nombre también se cambió. Tú eres musulmán, ¿no? Yo soy musulmán, sí. Antonio, ¿dónde vamos ahora? Yo no sé tú, pero yo tengo hambre. A mí me ha dado hambre también, habla de Freddie Mercury. ¿Comemos algo? Sí, que aquí al lado que quita el sentido. Bueno, ¿sí? Fantástico. Así que nos vamos para allá. Te dejamos trabajar, Enrique. Enrique, adiós. Fenómeno, nos vemos. Adiós. Cuídate. Muchas gracias, ¿vale? Hermano. ¿Eh? Adiós. Hasta la próxima. Hasta luego. Madre mía, ¿cómo nos vamos a poner, ¿no, Antonio? Bueno, pues nada, Luis. Aquí tenemos un poquito de todo de España. Gamba al ajillo, el famoso pepito de ternera. ¡Oh, qué maravilla! Eso tiene una pinta de vicio y esto es bueno. Unas croquetas de jamón, que de las cosas que más se echan de menos en España son unas buenas croquetas de jamón. Y luego tenemos aquí una bebida especial que está hecho con ron, con fino y una emulsión de jamón serrano. Esto es como si te bebieran un jamón. ¿Qué dices? Esto es como si coges jamón y te lo bebes. Venga, vámonos, las croquetas. A ver cómo está esto. Por vosotros. Yo me he adelantado. ¡Qué espectáculo! Lo último que me iba a figurar yo es comerme unas pedazos de croquetas caseras en Tanzania. Yo veo que tú estás aquí
fenómeno, pero ¿qué es lo que te falta? La familia, los amigos, el tapeo, salir y ver un partido de fútbol con una cerveza y que te ponga una tapita, las risas, escuchar las risas de la gente también. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas allí? ¿Qué vas pensando en el avión? Antes, cuando yo viajaba con mis padres, yo entraba por el aeropuerto, la carretera del aeropuerto, y estaba contento, me voy de vacaciones, y cuando volvía de vacaciones, esa carretera de salida ya era más triste, porque ya significaba volver a la escuela, significaba ya volver a casa y ya las vacaciones se terminaban. Ahora lo contrario. Ahora al revés. Me sigue gustando ir a volver a mi sitio de trabajo, pero cuando vuelvo, ese camino de salida es para ver a mi familia, para ver a mi pareja, para ver a mis amigos. ¿Tu pareja está en la distancia? Mi pareja está a la distancia ahora. ¿Dónde está? En Tenerife. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Lara. Lara, ¿y Lara también se dedica a ella, lo tuyo? Ella se dedica a lo mío, es más joven que yo, tiene 5 años menos que yo. Ella va mejor que yo cuando yo tenía su edad, entonces va como un tiro. Cada uno tiene su carrera, claro. ¿Quién soy yo para decirle, déjalo todo y vente conmigo, ¿no? Sería egoísta por mi parte. Entonces intentamos mantenerlo a la distancia, pero sabiendo que en un momento determinado, cuando se acerque nuestro objetivo, nos juntaremos. Ese es el plan. Pues vamos a acabar con esto, ¿no, Antonio? Por lo pronto lo que hemos probado está muy bueno. Venga, vamos a seguir, ¿no? Esta noche yo te tengo preparada una sorpresa que yo espero estar a la altura por lo menos de esto. Más comida, dime si es comida, nada más. Yo no te puedo decir nada. Sí, puede, ¿no?, ser cualquier cosa. Sí, ¿no? Hay sorpresa. Venga, vamos a brindar por Antonio, por el futuro, por la pareja, por todo. Antonio, y por todo. Por Zanzíbar, por Andalucía, con el jamón bebido. ¡Salud! ¡Salud! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Cuál va a ser mi gran noche? Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. La, 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 la. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buena. Bueno, Luis. Luis, encantado. ¿Qué tal? Javi, encantado. Encantado. Te presento a dos de mis mejores guerreros en el campo de batalla. Javier es el de Level Manager y Daniel es el F&B Director, Director de Alimentación y Bebidas. Aquí todo el mundo jefe, ¿no? Por aquí lo que todo veo, el mundo, ¿no?, manda. Aquí todo el mundo manda. La sorpresa, cenita en la playa, ¿no? Esto es una maravilla, Antonio. Bueno, yo es que te vi con un poquillo de que te quedaste con hambre allí. Y no ha sido suficiente las croquetas, ¿no? Yo creo que era las 25 croquetas que no hemos comido. No, te la has comido tú. Esto es un coco que lo rellenamos con una sopa que hace el chef de cangrejo, con su patita de cangrejo. Ahí y es uno de nuestros platos estrella, que el cliente le encanta. Tienen cara de felicidad, igual que tú, aquí. Estáis contentos, ¿no?, por lo que veo. Pero ni te imaginas, macho, esto es un placer. ¿Tú de dónde eres? Yo de Málaga. ¿Malagueño? Del Arroyo de la Miel. Tienes, vale, un acento muy fino tú, ¿eh? Sí, muchos años fuera ya, he estado en Londres también y el acento se me fue un poco por fuera, pero sí, del Arroyo de la Miel. Y vaya, orgullosísimo de allí, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? Más o menos lo mismo que vosotros, llevo aquí como 14 días. ¿Ah, sí? ¿Un par de semanas? Acabo de llegar. Recién, sí, sí, llegado, ¿te has fichado aquí? Aquí, fichaje de invierno. ¿Y tú de dónde eres, Javi? Yo del lado opuesto completamente. Yo soy del norte, soy cántabro, en un pueblo cerquita de Santander que se llama Maleaño. Y nada, llevo un añito y medio por aquí y la verdad que un gustazo. He estado trabajando por España y aquí es una preciosidad y muy fácil. Fácil todo. ¿Cuántos años tienes? 26 añitos. 26, madre mía, yogurín, ¿no? Claro, Benjamín total. Sois súper jóvenes porque ninguno pasáis de los 30 y poco, pues ya estáis acostumbrados a recorrer el mundo, etcétera. ¿Esto es un planteamiento de vida ya para siempre? Yo te mentiría si dijera que no, me gustaría volver mañana, claro que sí. Como en España, como en Andalucía, como en Torremolinos, no se vive en ningún lado. Está tu familia, están tus amigos, donde está tu círculo de confort. Pero las experiencias que ganas salir fuera, conocer otras culturas, otro tipo de vida, otra religión, otro clima, la oportunidad de conocer clientes por todos lados que te aportan, mientras nos dejen, creo que puedo hablar por los tres. Totalmente. Como he dicho antes, le pegaremos bosca a los cristales. ¿Te sigo a tiro primera? Venga. Muchas gracias. ¿Por qué brindamos, Antonio? Bueno, yo creo que para hacerlo simple, daros las gracias por haber venido. Que no es fácil en estos tiempos. Esta es vuestra casa, esta es la casa de todos los andaluces. Que viva Andalucía, que viva Zanzíbar, que viva Tanzania y que viva ustedes, ¿no? Exactamente. A seguir siendo felices por aquí. ¡Salud, familia! La isla de Zanzíbar es uno de los grandes tesoros
de Tanzania y tiene lugares tan auténticos como este pequeño pueblo de pescadores situado en el norte. Se llama Nungwi y justo aquí también viven tres andaluces. Son de Chiclana de la Frontera y han venido aquí a trabajar en la construcción. Una decisión muy difícil porque han tenido que dejar atrás a su familia y precisamente lo han hecho por ellos, por sus hijos. Vamos a conocer a los tres, a Juanjo, a Andrés y a Miguel, que se conocen desde pequeños y que están viviendo aquí una experiencia inolvidable. Hemos quedado primero con Juanjo para que comiencen a contarnos su historia. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Juanjo? ¿Cómo estamos? Bien, trabajando un poco. Han dicho que hay uno de Chiclana en esta playa. Pues hay unos cuantos, no estoy yo solo. Ahora mismo solo estoy yo. Estamos en Zanzíbar, ¿no? La isla pegada a Tanzania, que pertenece a Tanzania. Y esto es un sitio por el que paga mucho dinero la gente por venir, de vacaciones, ¿no? Ya, yo cuando me dije la primera vez, de vas para África, sale de África, te toca y dices tú, no sé. Pero luego yo me enamoro de África, esto es un paraíso. ¿Y sois tres de Chiclana? Somos tres de Chiclana, después va a conocer a los otros dos. ¿Juntos, aquí? Juntos los tres. ¿Viviendo juntos? Viviendo juntos. ¿Trabajando juntos? Todos los días juntos, todos los días juntos. ¿En Tanzania? Peleándonos juntos, todos los días juntos. ¿A qué os dedicáis aquí? Somos electricistas. ¿Electricistas? ¿Y qué estáis haciendo? Estamos en una obra. Yo empecé a trabajar con ellos y a Miguel lo conocí en Jamaica. Ah, que también habéis estado... Hemos estado en Jamaica. A Miguel lo conocí, yo son dos socios y yo a él lo conocí en Jamaica. Y ya desde entonces no me he separado con él. Es papá, Miguel es papá. Papá tuyo, ¿no? El papá mío. ¿Y habéis estado en Jamaica, algún país más? Jamaica, ahora estamos en Senegal también, Cabo Verde. ¿Dónde nos manden? ¿Dónde nos manden? A trabajar como donde haya pané, ¿no? Donde hay que buscar dinero, hay que buscar dinero. Yo tengo una niña con 5 años, ¿sí? Que es el amor de mi vida, y yo tengo que buscar para ella. ¿Cómo se llama? María. 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 María está en Chiclana. María está en Chiclana, con su madre. ¿Y tú aquí trabajando? Yo aquí trabajando. No, eso es complicado, ¿verdad, Juanjo? Es difícil llevar, es difícil, a veces es bastante difícil llevar. Pero bueno, como yo siempre he dicho, ella es el motivo que me hace venirme y el motivo que me frena allí. Al final, cuando uno se va de la tierra y por trabajo, deja muchas cosas atrás, ¿no? La gente estará viendo qué bonito el sitio en el que está. Sí, no, y, todo el mundo me dice a mí, juez, que tú por ahí tienes que ganarlo muy bien. No me pregunte qué es lo que gano, pregúnteme qué es lo que pierdo. Porque son cumpleaños, son días que no la veo, son noches sin dormir con ella. Entonces eso es lo más duro de todo esto. Cualquier problemita que haya allí en España, si tú estuvieras allí lo podías solucionar rápido. Estando aquí no lo puedes solucionar tan rápido. A lo mejor es un problema pequeño y a ti te hace un mundo, ¿vale? Pero claro, que se soluciona todo para adelante, sin problema ninguno. ¿Cómo fue, Juanjo, esa primera vez que te ofrecen venirte a África? ¿Tú te lo pensaste mucho? Sí. A ver, yo este momento fue un momento duro en mi vida, porque yo había perdido a mi padre y a mi madre y a mi abuela, también mi separación. Entonces pasaba un momento difícil y yo necesitaba un cambio en mi vida. Todo mi pequeño castillo de naipes se cayó. Y gracias a Dios, no me ha salido mal, tío. Pero estoy muy contento. Te ha venido bien, ¿no? Me ha venido muy bien. ¿Cuántos años tenía tu hija la primera vez que te fuiste? Pues hace tres años, tenía cinco, hace dos. Tenía dos añitos, tres. ¿Dos añitos? Tres. Claro, te has perdido muchas cosas. Claro, me he perdido muchos cumpleaños, me he perdido muchas noches sin verla. Cuando se pone malita, que te llama, papá, me llevo llorando. Todo eso es duro, esto no está pagado. Eso es lo que la gente no ve, ¿verdad? Esto es lo que la gente no ve. Que el sitio es espectacular, sí, todo muy bonito. Pero la familia y la tierra, tío, como Andalucía, no hay nada. Eso lo tengo muy claro. Esto no te lo imaginabas tú hace unos años en Chiclana, ¿no? Que tú ibas a empezar a dar vuelta por Jamaica, por África. Lo más lejos que había llegado era Coni. Que también está muy bien, ¿eh? Que Coni está ahí, y el Parma, y creo que América también está de... A 20 minutos de Chiclana, pero... A 20 minutos de Chiclana, está muy bien. Vamos a ir a una isla, ¿vale? Que no podemos desembarcar la isla, porque la isla es de Bill Gates. ¿De la isla de Bill Gates? Sí, de Bill Gates. Y Bill Gates es de Microsoft, ¿no? Sí. ¿Se ha comprado una isla aquí? Sí, hay gente que compra una plaza para en Cádiz, claro, con vuestro bajito, y otro que compra una isla. Sabes, tú dentro de unos años lo mismo está por aquí ofertando por isla también. Sí, ojalá. No la compraría aquí, ¿entiendes? La compraré más cerca. Vamos a ver pececitos. Pececitos, arrecife y... Vamos a pasarlo bien. Yo me traigo la mochila con el bañador, pues me cambio y vamos para allá, ¿no? Venga, vamos al lío. Ese entonces, ¿no? Este día. Y el agua calentita, ¿no? El agua está aquí, de temperatura está ideal. Ideal. Qué bien, qué bien. Ideal. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? ¿Y sueñas con ir arriba? Gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene compasión?
situación que puede haber allá afuera que cause tal emoción. Bajo el mar. Espectáculo, ¿no? Esta es tuya, ¿no? Esa es la de Bill Gates. Esta es la de Bill Gates y esta es la mía. Esta es la tuya, ¿no? Más chiquitita, estoy, ¿no? Creciendo, pero... vamos creciendo poco a poco. No se cansa uno aquí de mirar para todos lados, ¿eh? Aquí, tío, es que tú miras el agua, tío, y esto es un cristal, tío. Y está así siempre, ¿eh? Siempre, siempre está así. Siempre está el agua cristalina, cristalina, cristalina. A mí me pasa que cada vez que estoy en un sitio de esto, lo que me acuerdo de mi niño, tío. Me acuerdo de mi niño, porque... ¿Qué te gustaría que estuviera aquí? Hombre, que me gustaría que estuviera aquí y que lo viera. Tú tienes la balanza así, por un lado. ¿Tú matarías ahora por estar allí? Por supuesto. Lógicamente, pero estás aquí... ¿Por aquello? Por aquello, por aquello. Pero por el camino disfrutando, ¿no? Hombre, siempre hay que disfrutar dentro de lo que pueda todo, tío. Si tú vienes aquí a amargarte, o aquí, o a otro cualquier sitio, a amargarte no vivirías. Tú tienes que trabajar, pero también disfrutar lo que estás haciendo. Y a mí me encanta mi trabajo. Hay que valorar también la experiencia que estás viviendo, ¿no? Por supuesto. Que tú estés aquí ahora mismo... Ahora estamos tú y yo enfrente de la isla de Bill Gates. Hola, Bill. Un tío de Chiclana y uno de la Luisiana. Luisiana, en medio de nuestra islita pequeñita aquí, recogido, en medio del Índico. Es un privilegio también. Es un privilegio. ¿Eh? Aquí, un privilegio. ¿Y el clima que tenemos aquí? Aquí tenemos, en Tanzania. En Tanzania. Nos va a coger el agua y nos vamos a tener y que además, ir nadando, tío, ¿eh? Yo la hora que ya, yo me tengo que trabajar. Es que claro. Todo, es que... todo no va a disfrutar. Todo no va a ser hecho, ¿no? Entonces, te vas ahí ahora para el puerto de Nungui, para el puerto de Pesquero, y ahí busca a dos tíos con cara de Chiclana. Lo voy a distinguir seguro, sí, ¿no? Seguro. Y ellos te ¿cómo se llama? Miguel y Andrés. Miguel y Andrés, ¿no? Sí. Búscalo por allí, que seguro están por allí. Alguna matata. Hermano, no, venga. Matata. Entre todas las vidas yo escojo la del pirata. Cojo con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo. El viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Me han dicho que busque a dos de Chiclana por aquí y yo, por lo que estoy mirando, los únicos que podéis ser vosotros, ¿no? Tiene toda la pinta ahí, ha acertado. Que vengo de bañarme por ahí con Juanjo, de ver peces, de ver la isla de Bill Gates y todo esto. Y os ha tocado a vosotros trabajar por la mañana, ¿no? Digo, hay que... nos hemos escapado un ratito cada uno. Eso es, me han dicho que tú eres el jefe, ¿no? Bueno, jefecito. Tú eres Miguel, ¿no? Yo soy Miguel. Y Andrés. Andrés. Y chiclanero también, chiclanero, como Juanjo. Os conocéis además de allí, ¿no? De toda la vida, ¿no? Ahora nos conocemos desde chico. Desde chico, desde chico. Fíjate, ¿eh? La puerta que da la vida, ¿eh? Digo, aquí estamos, buscándonos el pan. Oye, ¿dónde estamos ahora mismo? Que veo aquí ambientazo, veo muchas redes, veo aquí, barcos. Aquí es donde venimos nosotros a comprar pulpo, calamares, pescado y... Que hay bueno aquí, el puerto, ¿no? De ellos, donde vienen con las pescas. ¿El pescado de aquí bien? Bueno. Está el lichón harto para vosotros, ustedes sois de Cádiz. Pulpo y calamares, ya lo probarás, te va a gustar. Vivís en un pueblo con los locales, ¿no? Con los locales y muy bien. Poquito a poco hemos ido teniendo el puesto de confianza de la fruta, porque lo primero, tú sabes, pues te cobran más caro, muchísimo más que entre ellos. Eres un guiri al principio, sí. Ya no soy guiri. Sí, seguimos siendo guiri. Pero aquí dicen muzungu. ¿Muzungu? ¿Verdad? Sí, muzungu. Eso es giri, ¿no? Sí, muzungu, te dicen muzungu. ¿Habéis aprendido suajili? Andrés es el que está con el curso intensivo. Me defiende un poquito, la verdad que sí. Dime algo, venga, suajili. Mira, Santesana, muchas gracias. Caribu, bienvenido. Los números te los puedo decir todos. Moya, Billy, Tatunen, Tanosita, Sabanane, Isakumi, Delunale. Tanzania es un país de los más pobres del mundo, que hay mucha necesidad. Vosotros estáis en un pueblo, además, de pescadores, ¿no? Muy humilde, la vida aquí debe ser durita también, ¿no? Imagino que eso os habrá impactado. La vida de ellos se ve que no es fácil. Y después... las casas donde viven, los techos que tienen, los niños descalzos. Por todos lados descalzos y... sí. Desnudos, los chiquillos desnudos, con 6 meses, 1 año, desnudos por todos lados. Es muy diferente sí, aquello. Impone mucho. Tengo 2 niños, una niña preciosa de 8 años, un niño... súper grande también, de 7 añitos. ¿Cómo se llaman? Pues se llama Cristina y Andrés. Yo tengo 2 niñas, una con 10 años, que es Miriam, y una con 4 años, que se llama Yasmín.
Y vosotros que tenéis hijos, que sois padres, que además ahora estáis en la distancia, cuando veis cómo es la infancia aquí en un sitio como Tanzania... Yo se lo digo a ellas cuando se ponen... Se lo digo, digo, si ustedes supierais cómo viven allí. Cuando se ponen caprichosas, ¿no? Claro, cómprame, cuando cómprame. Ay, ¿no? Cuando se ponen con... Se lo digo y le enseño fotos, le enseño cosas. Van a aprender mucho, ¿verdad? De vuestra experiencia aquí, ¿no? No sé yo. Bueno, esperemos que... ¿Y qué es lo más duro de estar fuera? Cuando uno coge el petate y se va a trabajar tan lejos... Lo más duro es eso mismo. Dejar a tu mujer sola con dos niñas, con los problemas que haya en la casa, que si a la avería el coche está sola, que si mi madre está mala con Alzheimer y ella tiene que estar haciendo mis horas porque entre todos los hermanos estamos cuidando a mi madre, que ya está regular, fatal. Y eso es lo más duro. Eso es difícil, ¿eh? Eso es muy difícil. Siempre miramos a los que os vais, pero claro, los que se quedan también lo sufren, ¿eh? Claro, claro. Es que si los que se quedan no hacen el trabajo que tiene que hacer para ayudarte, para cubrirte y esto, tú tampoco te puedes venir, al final te tienes que ir. Imagino que cuando dejáis a la familia atrás, cuando hacéis ese esfuerzo, es porque esto compensa, ¿no? Entiendo que aquí, económicamente... Claro, claro que está bien la cosa, ¿no? Está bien la cosa, no te puedes quejar. Hagan bien, ¿no? Si no, uno no deja todo aquello si allí, ¿no? No, tú vienes tres meses, vive la experiencia y te vas. Porque dices tú, yo no me merece la pena estar aquí. Pero si te lo monta bien y no eres gastoso, aquí junta dinero... Y te lleva dinero para tu casa, que eso es lo que tú estás aquí por eso. Sois currantes, ¿no? Sí, aunque parezca mentira de Cádiz, pero... ¿Quién ha dicho eso? Hay mucho tonto por ahí que lo dice. Sí, ¿no? Sí, hay mucho tonto. Eso es mentira, eso que nos han dicho ustedes. A esa gente quería llover los 8 o 10 horas ahí en el zoo a 30, 40 grados ahí, ¿eh? A eso que hablan tanto. Vosotros vivís juntos, ¿no? Sí. Los dos, con Juanjo también, ¿no? Me ha dicho que en vuestra casa se come bien. ¿Sí? Y que tenéis allí una cosita curiosa. No le haga caso todo lo que te dicen, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, tendrá que comprobarlo, ¿no? Enseñarme dónde viví, ¿no? Venga, vamos a verlo. Vamos a verlo. Venga, venga, vamos. Venga, han dicho que estáis muy bien allí, no sé. A ver si hay a usted una cosa, ¿usted tenía una habitación libre aquí? No, pero le podemos dejar salón. Sí, ¿no? Si está bueno. Viví en un sitio de categoría, ¿no? Muy bien. Sí, la verdad que aquí se vive bien. Casita bonita, piscina y aquí encima comiendo nuestras cositas, ¿no? Esto no lo curramos nosotros, ¿eh? Esto no se compra ahí en la calle. La familia que no tenéis aquí cerca la compensáis entre vosotros, ¿no? Vosotros hombre, aquí os habéis hecho familia, ¿no? Claro, y no... Si aquí nos hace una piñita... El trabajo al final son peleas, no va bien en el trabajo, no va bien aquí y al final te tiene que ir. Hay que tener aguante, porque los hay que han venido y a las dos semanas o tres te dice no puedo estar aquí, no te deja la cabeza, no te deja y te tiene que ir. Eso que lo sepa la gente también, claro, ¿no? Claro, que ha pasado y seguirá pasando. Que es duro, ¿no? Hay mucha gente que llega y no. Llega, nada más que llega ya le cambia la cara y ya... Ustedes ya soy expertos. No, ahora estamos curados de espanto ya de todas esas cosas. Después de esto, después de Jamaica, podéis ir a cualquier lado. Después de Jamaica, esto para nosotros está haciendo un paseo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Le dejamos algo al compañero, a Juanjo? Bueno, a ver. Que busque la vida después, ¿no? Después que... Él ha estado por la mañana por ahí buceando. Algo quedará. Algo quedará. Ah, por ustedes. Vamos allá, salud. Salud. Está buenísimo, ¿eh? Nosotros esto nos pegamos unas buenas pesas aquí. Buenísimo. Pues hacemos mucho pulpo aquí. Yo brindo por ustedes. Vale, que habéis dejado la tierra atrás con dos pares y aquí a currárselo y lo estáis haciendo de categoría. Para que después digan que los andaluces no somos flojos. ¿Eh? ¿Quién dice eso? Y los gaditanos. Ah, viva Chiclana, ¿no? Hombre, Chiclana de la frontera. Y viva Andalucía. Salud, venga, familia. Salud. Vámonos. Venga. Nos hemos venido a la región de Kilimanjaro. Estamos justo en las faldas de la montaña más alta de África y una de las montañas más altas del mundo, con casi 6.000 metros de altitud, el mítico Kilimanjaro. Y aquí justo está Newland, uno de los pueblos más pobres dentro de uno de los países más pobres del mundo, Tanzania. Y todo esto que ven, hasta hace 12 años, era campo, como nos gusta decir, en Andalucía, justo hasta que llegó Sam Peñalvero, una cordobesa que a sus 41 años decidió dar un vuelco a su vida. Dejó en España a sus 5 hijos y se trajo su enorme corazón hasta África. Y aquí, en estos terrenos, construyó esta maravilla. Born to Learn, nacidos para aprender. Una escuela que está cambiando la vida y podríamos decir también salvando la vida
a muchos niños y niñas de Tanzania. Buenos días, Sam. ¿Qué tal? Buenos días. Aquí encantado de ver Born to Learn. Born to Learn, aquí estamos. Que esta es tu vida, ¿no? Esta es mi vida. ¿Qué proyecto de vida te has montado aquí en Tanzania, no? Porque tú estás aquí por esto. Por esto. Por los niños. Born to Learn es que es nacido para aprender y todos hemos nacido para aprender y tenemos ese derecho. Y de ahí nace un poco esa misión de Born to Learn, ¿no? ¿Tú a qué te dedicabas en España, Sam? Antes de venir aquí trabajaba para Telefónica en la fundación. Y bueno, pues ya te digo que la trayectoria era por ahí, ¿no? Proyectos sociales y todas esas cosas. En Telefónica, aunque visitaba proyectos y estaba más así, pues como más desde arriba, ¿no? Y a mí me gusta estar cerca de la gente, con la gente. Siempre he tenido esa cosa. Y los niños, bueno, ya se ve en mi propia vida que tengo los 5 que tengo. Tú tienes 5 hijos, ¿5? Que están en España. Sí, sí. ¿Y allí se quedaron? Ahí se quedaron. ¿Y tienes nietos también? También tengo nietos, sí. A ver, esa parte es dura. Es verdad que yo soy de la opinión que los niños no nos pertenecen. Tú dejas un puesto en una empresa como Telefónica, enorme, imagino que en muy buenas condiciones, una vida, vamos a llamarla cómoda, ¿no? Y dejas a niños allí, que el más pequeño, ¿cuántos años tenía cuando te viniste? Pues la pequeña tenía, yo creo que tenía 14, una cosa así, pero estaba estudiando fuera. Y venía aquí ella en Semana Santa, en Navidad y en verano. Mucha gente estará viendo y dirá, yo con una niña de 14 años no me voy a África. Sí, claro, me ponen a parir. Sí, claro, es mala madre, pero ya lo vemos. En España todo el mundo sabe de todo. Y yo soy muy orgullosa de ellos y ellos de mí. Y ya está, y el resto del mundo, eso tío, la infla. Claro, así de claro. Así de claro. Que ellos tienen que estar muy orgullosos cuando vienen aquí y ven lo que han montado aquí, que tú aquí tienes cientos de niños también. Exacto. Que evidentemente no son tuyos, pero... Como si lo fueran. Pero como si lo fueran. Muchos me llaman mamá. Tú eres mi madre, no tengo nadie más, ¿no? Tú eres cordobesa, pero tienes una historia ahí mezclada, ¿no? Mira, yo siempre digo, soy una ciudadana del mundo, ¿no? Porque creo que todos somos ciudadanos del mundo y mientras veamos eso. Pero sí, yo soy... Aquí la mitad, esta es la cordobesa y esta, mi madre es inglesa. Entonces yo, aunque nací en Inglaterra, luego sí que cuando tenía 8 o 9 años nos mudamos a Córdoba, al pueblo de mi abuela, Villanueva de Córdoba. Y fíjate que eso es una de las cosas que yo aquí siento, me siento muy cerca de mi abuela, porque me siento, todas esas cosas que ella me contaba, yo las estoy viviendo. Esto es volver a un país donde 1920, 1930 este país. Entonces yo veo las mujeres aquí y yo digo, oye, es como si estuviera cerca de mi abuela, eso que me contaba ella, ¿no? De cómo lavaban con ellas, con su delantal. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Lola. Lola. Dolores. Anda, que se va a llamar. Anda, se va a llamar como yo, ¿eh? Que yo también me llamo Lola de... Tú te llamas Samantha Dolores, ¿no? Sí, eso es. Pero por aquí, ella. Aquí eres Sam, ¿no? Aquí soy mamá Sam. Tengo más de andaluza que de inglesa, pero también porque vivo en España más años. Te lo digo yo ya, que te conozco de hace unos minutos nomás. Más de andaluza que de inglesa, seguro. Yo no sé la parte de inglesa si es fuerte. Pues mira, pero la de andaluza... Creo que la inglesa es la de que no vengas a la hora, de estar... Estas cosas, ¿no? Sí, esas cosas sí me salen, ¿no? La de el British, ¿no? Pero no, soy muy andaluza. Yo quiero ver muy bien tu Born to Learn, tu proyecto de vida aquí. Claro, enséñamelo, que sí, ¿no? Hombre, hay que enseñar cada pasito, porque cada pasito es mucho sudor. Cuenta, ¿eh? Venga, vamos a verlo. Vámonos. Te voy a enseñar aquí nuestra campana. ¿La campana de recreo? La campana de recreo, mira, vamos a llamarlo. Van a venir aquí los niños. Entonces, ¿has visto? Aquí, última tecnología. La última tecnología. Oye, aquí todo vale. Funciona, ¿eh? Funciona, mira cómo vienen. A dos toques. ¡A Pari! ¡Yao! ¡A Pari, a Subui! Se han puesto muy serio, ¿eh? Cuando muy serio, porque yo... Tú es la que... jefa. Claro. La jefa. Es verdad que aquí en este país la jerarquía... Igual que el de 2 años es jefe del de 1, los niños pertenecen a todos, como antiguamente en España. Cualquiera puede regañar a un niño y cualquiera puede educarlo. Entonces aquí los niños son de la comunidad. How old were you when you came? 6. 6. And now you are 16. O sea, llevan 10 años. 10 años aquí. Llevan 10 años con mamá Sam.
They are my children, ¿eh? My firstborn to learn. Tú los coges con 3 años, más sí. o menos. Y luego los podemos financiar en bachillerato y luego, pues después de bachillerato o programas de formación profesional, depende un poco, universidad, que ya tenemos algunos, que sí que están en la universidad. O sea, realmente una vida entera. Una vida entera. Contigo. Yo tengo un niño de 4 años, Sam. ¿Qué diferencia hay entre las oportunidades que tiene mi hijo y las oportunidades que tienen los niños de 4 años aquí? Casi te podría decir. La diferencia es los kilómetros que tardas tú en llegar hasta aquí. Es abismal. Ya no solo es que puedan ir al colegio, porque aquí sí que pueden ir al colegio, por decirlo de alguna manera, pero como la educación no es solo la educación es toda una parte, un círculo integral, donde está la comida, donde está la salud, donde está la higiene, donde están muchas cosas que luego el desarrollo emocional, que es muy importante, ¿no? Entonces nosotros ya sabemos que ese desarrollo emocional aquí no lo tienen, aquí la dureza de la vida. Para que te hagas una idea, pues claro, se muere un niño, pues se llora un ratito, para que seguís para comer para dar a los demás. Entonces, ¿entiendes? Es muy duro. ¿Qué es lo que tienen los niños aquí en Bortulén? Pues los niños en Bortulén lo que tienen es una zona de confort. Claro, ahí fuera, ahí, estos trabajan, aunque los veas así chiquitines, estos niños, cargan con el agua a las 5 de la mañana para ayudar a sus mamás, o tienen que ayudar a recoger, pues, bueno, antiguamente, ¿no? Lo que tú has montado aquí es un oasis en el desierto, ¿no? Eso es. Esto a lo mejor se ve, ¡ay, qué bucólica! Ahí está ahí la mamá Sam en África, qué bonito, ¿eh? Con sus niños, está haciendo y tal. También hay momentos duros, ¿eh? Hay momentos, hay que buscar financiación, hay que tal, hay que estar todo el día aquí para arriba y para abajo. Hay días de, dale que te pega con el ordenador. Digo yo, pero si yo me salí de la corporación para no estar y aquí llevo 3 días, Hay que hacer de todo, claro. Hay que hacer de todo. Pero ¿qué pasa? Que me gusta. Entonces eso me ayuda a levantarme. Yo creo que eso es importante. Y enseñarles a ellos eso, ese paso más que aquí le estamos dando confianza. Los estamos aburriendo, mira, fíjate el plan, que se han sentado todos ya, como diciendo esto, están hablando aquí en español. Y no nos estamos enterando de nada. Lo que quiero ya jugar. Vamos. Que... Ok. Naenda Nacheza. Araca, corre. Se la han tomado en serio, ¿eh? ¡Ahora! Naenda Nacheza. Sam, tienes el colegio precioso y además, por lo que veo, con un montón de botellas que sí. son parte de la construcción, ¿no? Sí, hemos construido todo el colegio con botellas, ¿no? Porque nosotros hemos querido ser en parte ecológicos. Pero ¿cómo todo el colegio? Tú ves esta botella, ahora está pintadita, pero lo que se hace es que las botellas son todas iguales, son las de agua de aquí, son de 1,5 litros, entonces tú aquí a rellenar con arena, poco a poco, y con un palito, chaca, 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 aquí las mamás y yo hemos estado aquí horas metidas al sol. Y cuando está compacta, compacta, la cierras y eso ya es un bloque como si fuera un ladrillo. Entonces tú las vas poniendo una vez, como vea, una en medio de dos, una en medio de dos. Y luego se atan con un hierro y se vuelve a poner la siguiente fila. Cuando tú llegaste aquí, aquí no había nada. Nada. Esto, secarral, secarral. No había ni una planta, ni una flor, ni nada. O sea, todo ha salido aquí, y de aquí. Los brazos, y de aquí. Y bueno, y de aquí también, de aquí mucho. De aquí pero mucho. Sobre todo al principio mucho de aquí, de fuerza, ¿sí? Quillo, ¿qué hace y qué pasa, picha, no? Claro, pero tú te das cuenta, los niños que son unas esponjas. Tú les puedes hablar, así a esta edad todo lo absorben. De hecho, está demostrado que un niño de 0 a 6 años puede aprender 5 idiomas a la vez. Perfectamente, ya visto. Pero tu compañero muy andaluz no es, ¿no? Vente por aquí. No. Vente por aquí. ¿Tú de dónde eres? De Tolosa. Vasco, de Tolosa. Sí, con familia ya, ¿no? Mira, ella es tu pareja, ¿no? Sí. ¿Cuánto le queda? Son menos 3 días. Ya ha cumplido, ¿no? Ya ha cumplido. Sí, sí. Estamos aquí esperando a ver si nace, pero va él a su rollo. Ya le he dicho yo que los niños nacen cuando quieren. ¿Tú cómo te llamas? Luis. Luis, como yo, encantado. ¿Y ella? What's your name? Irene. ¿Cómo? Irene. Irene, como Irene, ¿no? Irene para los amigos. Bueno, ¿y qué tenéis ahora? Toca ahora les comida, damos un plátano para que recuperen energías después del fútbol. Hay y potasio. Vamos a jugar un tornillo de ajedrez. A ver qué tal les van, con un poco de potasio. Los pequeñitos tienen desayuno. Comida y merienda. Luego los otros tienen desayuno y comida y los de la tarde tienen cena. Todo el mundo se lleva aquí un plato de comida, que es importante. Estos niños normalmente si no vinieran aquí
la gran mayoría solo come una vez al día. Toman un poquito de té por la mañana y luego comen una cosa que se llama ugali, que es una masa, lo que diríamos nosotros, pues un poco las gachas de antiguamente, ¿no? Pero hay un poco de harina con agua que llena el buche, como dicen ellos, pero no tiene ninguna vitamina, ninguna proteína, todo eso es importantísimo para crecer y sobre todo para el desarrollo cognitivo. Y nosotros nos dimos cuenta los primeros años como los niños no se quedaban dormidos por el hambre y por tal, y ahora esto ha mejorado muchísimo. ¡Yacinta! Los vais llamando por lista, ¿no? Los vamos llamando por lista, porque ahí ellos saben. Que nadie se despiste, ¿no? Eso es. Se más antes, mamá. Ah, no hueve. ¿No hueve? Yo hueve. ¿Cómo se dice? Gracias en suajili, ¿cómo es? Asante. Asante. Y asante sana, sana es siempre mucha. Apa, na Julias. Ay, Sorisana, Ansa Bote, Chesa. Chesa. A jugar, ¿has visto aquí? Bueno, que tenemos aquí. Madre mía. La Alhambra. Venga, ¿no? La pizarra. ¿Esto qué la ha hecho? Esto lo ha hecho Luis porque como hoy era andaluces por el mundo, pues ha dicho la Alhambra Cup, la Copa de Alhambra, que ahí estamos jugando una copa. Que yo estudié allí. Claro. Yo estudié en Granada y ahí pasábamos mucho tiempo, en el Mirador de San Nicolás. Y mira, pues también un récord. A ver si encontráis la torre, que me ¿La torre? La torre. La torre. ¿Tú cómo la conociste a ella, Luis? En internet. Buscando. Como las parejas hoy día. ¿Le pasa eso a mucha gente que viene a África, que prueba, que viene a ayudar un tiempo y al final se termina quedando como vosotros? A ver, quedarse a lo mejor no es tanta, pero sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros el 60 o 70% de los voluntarios vuelve. Porque mira, África no se puede explicar. África la tienes que vivir. Es muy difícil volver y decir, mira, es que he estado en África y es que porque es todo es color, sensación, olor. La gente es todo como por sensaciones. Entonces tú cuando llegas que quieres explicarlo, es muy difícil. ¿Cuántos alumnos tienen más o menos en total? Ahora, en el colegio lo que es a diario de ida y vuelta, unos 400. 400. Imagino que tendrás que dejar a gente fuera. Muchas. Porque claro, tenéis una capacidad obviamente limitada. Tenemos económica 400 y de espacio. Claro, aquí 400. Y luego financiamos fuera, este año hemos financiado 196. Y no, yo podría construir 4 colegios solo en esta zona y todavía faltaría espacio. Estos niños, muchos de ellos, andan 12, 14 kilómetros. ¿Para venir? Sí. ¿Cómo tiene que ser ese momento? No me quiero imaginar que te venga una madre con sus niños y tú no puedas hacer que los niños entren aquí. Eso debe ser terrible. 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 Me tiran de los pantalones, me lloran, ¿no? Porque saben que esto es... Es su salvación. Una salvación, una oportunidad para la familia, para todos, para su niño, como cualquier madre, ¿no? Que es lo que quiere, a lo mejor, para sus hijos. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen la familia de estos chicos, de este entorno, en el sitio en el que estamos? Comer cada día. Comer cada día. Esa es la primera preocupación. Y se mueren de cosas por hipertensión, diabetes, que hay muchísimo en este país, solo por no acceder a tener pues, la pastillita, porque vale 6.000 shillings al mes. La pastilla para la hipertensión. ¿Y eso cuánto es? Pues eso son 2,50 €. Y no se la pueden comprar. Este es el huerto donde producimos todo lo que es para la comida del colegio, todo lo que son los vegetales, ¿no? ¿Qué tienes ahí? Pues mira, aquí tengo zanahoria, aquí tengo lechuga, espinaca. La idea es autoabastecerse, ¿no? Eso es. Que todo sea vuestro. Que el 80% sea abastecimiento sin tener que estar, ¿sabes? Comprando, porque al final es un ahorro, ¿no? Que son 400 niños, muchas comidas, se hacen 3 comidas al día. ¿Vosotros vivís de contribuciones, claro, de empresas, de donaciones? Pues de... sí, nosotros, a ver, la pelea de siempre, buscando los fondos. Buscando los urdeles. Los urdeles para tal.
el sitio en el que estamos es una belleza natural, ¿no? La montaña que tenemos ahí atrás. La montaña es que tienes ahí atrás es la subida al Kilimanjaro. El Kilimanjaro, que para ver la parte de arriba es complicado porque siempre hay nubes, ¿no? Sí, casi siempre hay nubes, sobre todo en esta época, pero preciosa se ve ahí, grande ella, todos los días. Tienes vistas a la montaña que es la más alta de África. La más alta de África, 5.800 metros. Vamos a tomar un cafetito aquí, Luis. Cafelito, ¿no? Vamos a descansar. Nos lo hemos ganado. Lo hemos ganado. Me voy a quitar ya la gorra de Mama Sam. Me voy a dar aquí el Afriker de aquí de es soluble. Africafé. Africafé. Esto de África. Azúcar. Que para eso tenemos por aquí la planta de azúcar. La plantación. Sí, ¿no? Esta es autóctona. Autóctona. Mira, es de la buena. Azúcar y agüita caliente, que ha visto que aquí ni microondas ni nada. Aquí con los termos. Ya está el café hecho, ¿no? Mira qué bien. Está bueno, ¿eh? ¿Está bueno? Ya no. Sam, tú me has dicho que tienes 5 hijos que están en España, ¿no? Tengo 5 hijos míos, como quien dice, personales, y luego tengo un chico que hace mucho tiempo ya lo tengo como adoptado. No es adoptado oficialmente, pero es como si fuera hijo mío, que es Masai. Su padre los abandonó y a su madre se lo comió una hiena y cuando tenía así muy pequeñito. Y bueno, la vida es difícil. Y al final lo han becado en la Carlos III en Madrid, está estudiando ingeniería biomédica. Anda, allí en Madrid. Allí en Madrid. Él es de Tanzania. Él es de Tanzania. Masai, y ahí está el tío. Ahí está. Un chico que le mueve mucho lo que se acuerda de su madre, que era estudia, que es lo que te da la libertad. Ese le decía a su madre. Y a la madre se la comió una hiena. Uh-huh. Ese tipo de muerte. No es raro porque la hiena no es un depredadora, pero si tiene hambre, sí. ¿Qué has encontrado en este sitio que no tenías allí, para que te haya movido y te haya arraigado aquí de esta manera? Aquí en África lo que es no ser la hija de, ni la mujer de, ni la trabajadora de, ni la jefa de, ni la madre de, la libertad. La libertad de encontrarme a mí misma fue una de las primeras cosas que yo sentí aquí en África. El tener 5 hijos, como quien dice, corriendo, porque se llevan, los 4 primeros llevan un año. Entonces es como pom, 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 un divorcio, un tal, hay que sacarlos adelante. Nunca había tenido tiempo en todo ese tiempo de pensar, ¿y yo? ¿Quién soy yo? Es una maravilla escucharte, Sam. Muchas gracias. La gente estará contigo alucinando. Oye, nos tomamos el café y vemos a tus niños, venga, ¿no? Que vamos están por a ver ahí. Los niños. Venga. Salud. Por nosotros. Se ha terminado la Copa Alhambra, esta que hemos montado. La Copa Alhambra, ¿no? La Copa Alhambra, sí. Vamos a entregar los premios porque siempre les premiamos con un poquito que está bien, ¿no? Cosillas pequeñas que para ellos es grande. Tú transmites felicidad, ¿eh? Sí, es que se nota, ¿verdad? Que me gusta lo que hago. Te veo encantada de la vida, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No tienes pinta de que tú te vayas a ir de aquí ya, la verdad. La verdad es que no. Tú estás aquí ya, puesto el huevo, ¿no? Ya está, ya. Es que, ¿cómo te vas? Siempre niños. ¿Cuántos niños hay en el mundo? Siempre. ¿Cuándo acabas? A ver, hasta el cuerpo aguante y hasta que me pueda quedar, claro que sí. Porque ellos te necesitan. Sí. Necesitan a Mama Sam. Necesitan a Mama Sam. Nos van a cantar también, ¿no? Nos van a cantar la canción de Bortulén, que la escribieron ellos hace muchos años, y habla un poco de que están agradecidos de tener Bortulén, que es su colegio, que es suyo. Pues vamos allá, ¿no? ¡Bantulén! Fíjense en esta impresionante maravilla de la naturaleza. Nos encontramos en el cráter de Ngorongoro, en el norte de Tanzania, muy cerquita del mítico Parque Nacional del Serengeti. En un lugar como este se pueden ver a los 5 grandes animales salvajes, el sueño de tanta gente y el sueño también de Mario Martos, un malagueño que hace una década, precisamente por ese sueño, cambió Andalucía por Tanzania, por África. Aquí trabaja como guía turístico y aquí ha echado raíces. Tiene un hijo, ha aprendido suajili y vive como un tanzano más. Su historia es de esas que dejan con la boca abierta. Sin fin, que no encuentro.
buenas, Mario. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Aquí oye, estamos en un sitio muy ambientado, ¿no? Exactamente, ya ves, todo ello. De gente, movimiento, fruta, verdura. África. ¿En qué parte estamos de Tanzania? Pues mira, estamos en un pueblo que se llama Mtowaumbu. ¿Tú cuánto tiempo llevas aquí, Mario? Pues mira, la verdad es que 9 años y medio ya. Yo de siempre, mi pasión ha sido los animales, la aventura, la naturaleza, el viajar. Y dije, oye, necesito un cambio, ¿sabes? Y pues eso, contraté con una empresa de safaris en ese momento, que hacía safari aquí de España. Y me le gusté, a ellos me gustaron también y así empecé, como guía safari. Te contrató una empresa española para venir aquí. Exactamente. Y empezaste a hacer guía por toda África del Este, África, ¿no? Donde hay animales, ahí estaba todo. Que es Uganda, Ruanda, Kenia, Tanzania. En Uganda tengo a mi niño, con la madre que es ugandesa también, un cafelillo con leche. Porque tú eres swahili y lo hablas, ¿no? Lo hablo, claro, y nunca he ido a clase ni una hora en mi vida. O sea, lo he aprendido de la calle. Swahili callejero. Total, entonces cuando yo hablo con alguien en un local de aquí, por teléfono, no se piensa que soy un blanco ni de coña. Tienes una historia muy interesante, Mario. Me la va a contar hoy, ¿no? Y vamos a ver animalito también, ¿no? Mucho. Me lo promete, ¿no? Mucho, mucho. Te ves a un mercado de verdura, ¿sí? Local, ¿vale? Típico local, de verdura y fruta, que te va a encantar. Mucho colorido. Venga, vámonos. Vámonos. Adiós. Volvemos en 4 minutos. La fruta aquí. Aquí, deliciosa. ¿Y esta que tenemos aquí, Mario? Pues mira, esta fruta es la fruta del baobab. Del baobab, del árbol. ¿Esa donde te has leído el Principito? Sí, 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 sí. Pues el árbol del Principito, ¿vale? Árbol mítico de África. Exactamente, mítico y milenario. Alcanza más de 3.000, 4.000 años. Vamos a probarla, ¿no? Vamos a probarla. Venga, ¿tú te has traído el cuchillo? Yo no, pero aquí el coleguilla creo que. Tu compadre. Ya tiene listo. ¿Pas tú capaz, sí? Pas tú, Tu ya digo. Está duro, ¿eh? Está sequito eso, ¿no? Pues muy sequillo, claro, pero muy sabroso también, al mismo tiempo. Lo va chupando y como que se derrite un poco. Un caramelito, ¿no? Exactamente. ¿De sabocillo? Tiene, tiene, tiene algo. Eso tiene... es chichilla. Y eso que hay ahí son aguacates, tío. Eso sí. Pero son aguacates como mi cabeza de grande, ¿no? Pedazo de aguacate, mira. Madre mía, tío, con lo caro que están los aguacates. ¿Pues sabes cuánto vale esto aquí? ¿Cuánto? En euro, como 40 céntimos, 30 céntimos. ¿Cuánto puede ganar una persona de media aquí en Tanzania, en esta zona? Los camareros y camareras pueden estar ganando una media de sobre unos 80 euros al mes. 80 euros al mes. Al mes. De media. Y eso trabajando para el turismo, o sea, la gente que se dedica aquí a vender fruta. Exacto, para el día a día. Para el día a día, ¿no? Exactamente. Mambo. Ocopoa. How are you? ¿Cómo estás? ¿Quién es esta niña? Se llama Soraya. 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 Nice to meet you, Soraya. Choca. ¿Y quién es, Mario? Una niña, pues mira, una niña que yo la conocí cuando tenía 1 año. El padre no tiene. Vale, la madre también está muy lejos y tal, solo vive con la abuela. Entonces, de chiquitilla, pues siempre venía aquí con el grupo de safari, le invitamos en el heladito. Y pues hablé con la abuela, tal, oye, niña, no sé qué. Me comentó eso, que no tenía padre, que la madre pues tampoco se ocupaba de ella. Y entonces pues le traje, compré ropita, ¿sabes? Unos zapatos, ropita, y así poco a poco pues empecé a ayudarla, ¿no? Es como una hija para ti, ¿no? Claro, totalmente. Tengo a mi niño, aparte que también conoce a mi niño. You remember Christian, ¿eh? Oh, mira la cara que ha puesto, ¿eh? Claro. You miss Christian, ¿eh? Echa de menos a Christian, a tu hijo. Claro. O sea, tu hijo es mitad ugandés, mitad malagueño. Exactamente. Y tú estás en Tanzania. Uh-huh. Y tienes aquí una ahijada, podemos decir. Ahí estamos. Aunque no tengas nada oficial, pero... Claro. ¿Qué verdad estaba? Hasta hoy. Adiós, guapa. Di guapa tú, guapa. ¿Se más guapa? Eso eres tú, guapa. Y muy valiente, además. Picatano. Nice to meet you. Bye. 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 Bye, Su. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona. Estás ahí, Nekundu. Subito, no encontramos aquí en Isindio. Que me acabo de ir, ¿eh? Pues mira, esto es plátano rojo. ¿Plátano rojo? Sí, ¿ves? El tono por fuera. Tiene una textura un poco más melosa, por decirlo así. ¿Ves? Un tono también rosadillo. ¿Y este la de gordo? Te la gordo y te la rico. Está bueno, tiene un ¿no? sabor como una mezcla entre mango,
maracuyá, sabe chirimoya, ¿sí? Un poco. Es verdad, tío. Rico, ¿eh? Increíble. Nos llevamos el plátano por ahí, damos otro paseíto, ¿qué hacemos? Pues mira, ahora te voy a llevar a un poblado Masái, que se llama Boma Masái, ¿vale? Para que vea un poco la tribu más famosa, la más famosa de África, una tribu guerrera, para que vea un poco cómo viven, ¿vale? Dónde viven. Y aquí están tus amigos. Aquí están nuestros amigos Masáis, la tribu guerrera. Están aquí puestos como una alineación. Claro, una bienvenida que nos van a dar. Buenas tardes, familia. ¿Cómo estás, Molel? Molel. Sí. Luis. Nice to meet you. Buenos días. Buenos días. O buenas tardes. Son muy simpáticos, ¿no? ¿A que sí? Tengo un cachondeo que no veas. Y ellos viven así, ¿no? En el campo, con el ganado, con los animales. Son seminómadas. También se dedican pues, al ganado, como ves. Viven en Boma, ¿vale? Esto es una Boma Masái, que está rodeada, ¿veis? De espinas de acacia, normalmente, ¿vale? Para proteger al ganado. Después, de noche, aquí vienen hienas, pasan leones, por aquí también. Entonces tienen que proteger al ganado de, ¿no? Nosotros nos quejamos del ruido de los vecinos y de los coches y ellos, los pobres, están protegiéndose de que no les coma un león, ¿no? Ya te digo. What's your name, sorry? Molel, Molel. Molel, Molel. You are the boss? Yes. Jefe. I'm the son of the chief. El hijo del jefe. Ajá. Y que eso, que dentro de unos años, pues por ley de naturaleza, ese será también el jefe de todo esta área. How old are you? 25. 25 only? Mm-hmm. Oh, very young. Siempre, o sea, nunca verá un Masái sin su palo, o una lanza y un machete. We use for cutting the wood and sometimes for protection. Para cortar madera, ¿no? Y para protección. Ellos viven como se vivía hace muchos siglos, ¿no? Exactamente. La alimentación original, ¿vale? Real de un Masái es leche y sangre y la mezcla de los dos. ¿Pero sangre de qué? De vaca. Aquella raíz de vaca. De vaca. De vaca, de vaca. ¿Qué quiere decir? Que ya. ¿Cómo? Que ya. Y se ponen a bailar. Se ponen a bailar. ¿El tirón? El tirón. Es como que ya, ¿no? Que ya. Que ya a la hora, chiquillo. Que ya. ¿Que ya? Yes. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando entramos en un poblado Masái? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es, ¿vale? Es saludo a los niños pequeños. Sí. Es como una bendición que les hacemos, ¿vale? Las personas mayores, tocándole la cabeza. A todos. Hay que tocarle la cabeza. Hay que tocarle, ¿no? La cabeza y una bendición. Esto es señal de respeto, ¿no? Exactamente, una bendición que se le hace a los niños pequeños. ¿Ah? A todos, ¿no? ¿Sí? A todos. Pues mira, aquí ahora mismo están haciendo fuego, ¿vale? De una manera ancestral, un machete debajo. Una maderita. Una maderita. Con un agujerito. Y empieza a salir un millo ya. Frotando mucho. Bien, bien, bien. Pues ya está. Ahí ya puede hacer una hoguerilla. Ya tenemos humo. ¿Y ahora qué? Atento, mira. Y prenden ahí la paja. El pastito ese, la paja. Exactamente. Es una máquina, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Es como ya aprendido. Es que ha tardado 30 segundos, ¿eh? Lo que estamos viendo aquí en el poblado es que tienen las casitas como de barro, ¿eh? ¿O de qué están hechas? Realmente, el material de la casa tradicional como estas está hecho de estiércol de vaca. Aparte, cada mujer, más ahí, construye su propia casa. Ah, la construyen las mujeres. La mujer. ¿Sí? Sí, muchas veces Masái dice, no, nosotros ayudamos, pero no. La mujer hace todo el trabajo. La mujer Masái trabaja muchísimo, muchísimo. ¿Y ellos? Ellos se dedican pues, a pastorear, también lógicamente a proteger a la Boma Masái. Pero en la construcción las mujeres, ¿no? La mujer. Ella va a buscar los palos, los corta, el estiércol de vaca. You build this house. Que sí, ¿no? Me ya tenía esa niña, ¿me entendió? Sí, ella es la que ha construido esta casa. Esto es mierda de vaca, literalmente, exactamente, ¿no? Estiércol de vaca. Y si tiene una grietecita, pues lo cubre con más estiércol. Y... después se seca y se queda totalmente perfecto. Sí, es estiércol de vaca, efectivamente. Pues hemos hecho un vistacillo dentro para que veamos cómo... Madre mía, qué cosa. Ay, nos sentamos, ¿no? Claro. Madre mía, esto tiene como, no sé, 3 metros, una cosa así, ¿no? Y aquí hacen su vida y... Exactamente. Esto es una pequeña cocinita. También cocina aquí dentro para que el humo, ¿veis?
un tartecho negro. El tartecho está quemado. Lo que pasa es que ese humo hace que los insectos no coman de la madera, no haya termitas. O sea, claro, que es para proteger el techo también. Exactamente. Me he tenido unas líneas, unas escarificaciones, unas líneas en los pómulos. Uh-huh. Eso es el apellido de lo más, el apellido familiar. Se marca el apellido con tres líneas. Vamos a darle las gracias, ¿no? Asante. Asante sana. Asante sana en suajili y en dialecto masai, ashenale. 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 Aquí estamos con dos masai. Aquí estamos. Tú sabes que son dos masai en Córdoba, ¿no? En Córdoba. Ocho, por ahí, ¿no? Andará. Tú habías escuchado el chiste ese también, ¿no? Si no lo hacemos aquí, reventamos. Hombre, hombre. Me toca bailar, creo. Salta. Ven para acá, Mario. Hey, yo. Llévame a comer algo, ¿no? Yo creo que no lo hemos ganado, ¿no? Sí, ¿no? Okay. Tengo un poquito de hambre, ¿no? Hay comidita tanzana por aquí. Hay un super buffet. ¿Sí? De comida de platos tranzanos de aquí, tanzano. ¿Sí? Te va a chupar los dedos, vaya. Vaya juerga flamenca tienen esta gente. Aquí volvemos después de la noche. Venga, vámonos a comer. Vámonos. Yo me llevo el palo. ¿Cómo nos vamos a poner, amigo? Y yo, qué cosa más grande, ¿no? Lo que tenemos aquí todo para nosotros. ¡Qué maravilla! ¿No? ¿Dónde me has traído a cenar? Pues mira, aquí en mitad de la selva, ya has visto, el camino es una plantación de bananas y de aguacate. Aquí una familia local, ¿vale?, que viven aquí, que nos cocinan pues platos tradicionales tanzanos. Y con las mochilas ya. Exacto, porque nos quedamos a dormir por aquí cerquita. Hoy se ha hecho de noche y hay que dormir aquí cerquita. Exactamente, porque mañana te voy a llevar a un safari en el cráter de Ngorongoro, el sueño de tu vida. Eso es lo que yo quería escuchar. Vamos a reponer fuerza, entonces. No va a hacer falta. ¿Qué tenemos por aquí, tío? Pues mira, rápidamente, esto es un arroz local que se llama pilau. Un guiso de patata, berenjena, un poquito de carne, también le falta, el chapati, muy típico aquí. ¿Esto qué es, plátano? Esto es plátano, exactamente. Un puchero de alubia. Espinaca local. Aquí, barra libre, todo esto es para nosotros. Todo para nosotros. Y yo, qué cosa más grande, ¿no? Mañana no vamos a comer nada en todo el día. Por tradición, tenemos que terminar, como dejamos algo. Se enfadan, ¿no? Se enfadan. Yo le voy a meter las alubias primero, ¿eh? Aquí, cuchara y paso atrás, ¿no? Como se ha hecho toda la vida, ¿no? Ahí estamos. Tú lo has dicho. Esto es una maravilla, Mario, ¿eh? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo has dormido? Estupendo, ¿y tú? Yo genial. Harto de comer y encima en un sitio impresionante, ¿no, tío? Aquí en mitad de la naturaleza, ¿lo estás viendo? Estamos justo en la entrada de Ngorongoro, a 2 minutos. A 2 minutos del safari, que es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Exactamente. Y tú le has robado esto a un masái de los de ayer, ¿no? Ahí, noche, hace mucho frío aquí. Hace frío aquí por la mañana, ¿verdad? Aquí sí, a la altura que estamos, y ahora un poquito con la época lluviosa. Morning. How are you? I'm good. How are you? Fine. Yes. Tu compañero, ¿no? Exactamente. Compañero Gerald, un máquina, perfecto driver. Y el coche, lo mismo te sirve para ir a un safari que para ir al Rocío, ¿no? Exactamente. Y si se arrima algún bicho, ahí estamos seguros, ¿no? Por supuesto. No nos podemos bajar del coche, ¿no? No, solo un sitio designado para bajarse. Vámonos a ver animalitos. Vámonos a ver animalitos, ¿no? Claro. Venga. ¿Cómo lo tienes tú, eh? He enseñado en español. Venga, vamos al lío. Gracias. Ahora mismo estamos en el cráter de Ngorongoro, la caldera intacta más grande del mundo. Anda. 20 kilómetros de diámetro. El volcán del Edén, porque todos los animales aquí no migran. Entonces tienen el lago Magadi, tienen hierba y aves suficiente. Están a pensión completa, ¿no? Exactamente. Y de aquí no se va ni uno, ¿no? Ni uno. De hecho, aquí también se encuentran los cinco grandes. Los cinco grandes, los famosos cinco grandes los están famosos aquí cinco en el grandes. Cráter. ¿Te acuerdas cuáles son?
el león, ¿no? El elefante. Ajá. Ayúdame. El leopardo. Leopardo. El búfalo. Búfalo, y queda solo uno. Bueno, se me ha ido. ¿Cuál es? El ¿Seguro? Ah, el rinoceronte. Ahí está. El rinoceronte. Estamos viendo ahora mismo, nada más llegar, cebra y ñu son, ¿no? Exactamente. O sea, la cebra tiene muy buena vista y el ñu tiene muy buen olfato. Lógicamente ya ves la fosa nasal que tiene, ¿vale? Se compenetran bien. Se compenetran bien, al igual que la comida. La cebra come los tallos más secos y el ñu lo más verdito. Otra paradita, ¿no, Mario? Otra paradita. Y tenemos ahí dos pedazos de bicharraco acostado, que este es otro de los grandes, ¿no? Exactamente, el búfalo. El búfalo. El famoso búfalo, que realmente es uno de los animales más peligrosos de África. ¿Qué dices? ¿Sí? Sí. Pues se le ve ahí muy tranquilito, ¿no? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Ahora mismo aquí estamos viendo dos y otro allí son tres, ¿vale? Tres búfalos machos. ¿Qué pasa? A estos machos se les denomina perdedores. Cuando pierden facultades, los machos, son muy viejos, no escuchan bien, están cojeando y tal, el grupo mismo lo echa del grupo, ¿vale? Lo separa. Como en la vida, ¿eh? Claro. Entonces, pues ellos mismos se juntan, varios machos y se juntan y sobreviven pues como pueden, ¿no? Se ayudan entre los mayores, entonces. Exactamente. Por eso son más peligrosos, porque a la mínima atacan. A mí un animal que me encanta es la gacela Thompson, se llama, ¿no? Exactamente. Esos de ahí que son así como naranjitas. Exactamente, con la línea negra. Son guapísimos. La gacela Thompson, de hecho, bueno, ya sabéis, es la presa favorita del guepardo. El guepardo es el animal terrestre más rápido del mundo. El guepardo alcanza hasta los 120 en carrera. Uf, por hora, 120 ¿eh? 120 por hora un animal, tío. En pequeño, o sea, un poco segundo, porque es una velocidad tope. Velocidad punta, ¿no? Exactamente. Y la punta de la gacela Thompson son 90. O sea, tampoco se queda corta, ¿eh? Mario, nos hemos parado aquí porque viene un elefante y tenemos que estar calladitos. Exactamente, silencio. Tranquilo. Madre mía, qué pedazo de animal, tío. ¿Pero nos puede atacar? No. No, porque no estamos molestándolo. Mira. Mira un poquito. Uf, esa miradita, tío. Contacto visual, de nuevo. Sí, sí, ha sido como marcando territorio, ¿no? Como diciendo mira. Que os tengo controlado. Mira cómo nos mira. Un elefante macho, grande, puede llegar hasta 6.000, 7.000 kilos. ¿Eh? ¡Dios! ¿Cuánto come eso, tío? Pues al día, más de 300 kilos de hierba. ¿300 kilos de hierba se come al día? Kilos, y sí. Después lo echa, ¿no? Exactamente, una cápsula que echa. Sí. Mira, qué suerte. ¿Cómo hemos empezado el safari? Madre mía, mira, qué guapo. León macho, de melena negra. Mira, cómo hostia, nos anda por ahí, cómo ¿eh? Se mueve, colega. ¿Sabes? La melena negra significa que tiene muy buena genética. Es flipante cuando se te queda mirando el león, ¿eh? Si te has dado cuenta, o sea, el contacto visual, sientes algo por dentro, ¿vale? Es como eso, un miedo instintivo, ¿sabes? A ese animal, ¿no? Al peligro. Cuando está en época de apareamiento, el león alfa se separa con la hembra, ¿vale? Y se tiran una semana, de una semana a 9 días, sin comer, sin cazar. Solamente al lío, por decirlo así, ¿vale? Hasta unas 40 veces al día. Un león, como media por día, durante una media de 20 a 22 horas. ¿Qué dice? Sí. ¿Todo el día acostado? Todo el día acostado ahí. Míralo. ¿En serio? ¿Tú sombrita? Yo te digo una cosa, además, yo quiero ser león, ¿eh? ¿A que sí? 20 horas acostado y 40 veces al día, bueno, yo creo que me sobran 30 y tantas por lo menos. Desde luego es el rey de la selva, ¿no? Sin duda. Totalmente. Te veo hablar de los leones con una pasión, tío, se nota que es algo que ha motivado muchas cosas en tu vida, ¿verdad? Sí. Como te decía, es el sueño de mi vida, ¿no? Entonces llega un momento, ves que puedes cumplir el sueño de tu vida y, ¿sabes? Y que te paguen por ello. Claro. Y dedicarte a esto, tener una empresa que se dedica a esto. Exactamente. Hakuna Matata, qué bonito es vivir. Hakuna Matata, vive y sé feliz. Ningún problema debe hacerte sufrir. Sí,
poquito, ¿no, Mario? Vamos, vamos a comer. Después del pedazo de día, ¿no? Eso es un picnic, ¿no? Un poquito de plátano. Una setilla de Cádiz. Huevo, un poquito de todo. Sí. Eso es lo que tú quisieras, ¿no? Eso es lo que yo quisiera, exactamente. Oye, el tema comida... Que... Uy, 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 aquí están los pájaros que se la llevan, ¿no? Estos son los milanos negros. Sí, sí, ¿no? Como lo abramos mucho... Hay que tener cuidado. ¿Viste cómo ha pasado la sombra por aquí? No, no, a mí me ha dado un miedo. Yo con la comida no perdono, ¿eh? Hombre. Con la comida no se juega. Mira, 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 que viene para acá. ¿Viene buscando comida? Sí, sí. A ver si cae alguna mejilla. Qué mejilla cosa más bonita, cosa. Tío. Mira con lo que tiene, ¿eh? Qué cosa más bonita. ¿Cuánto tiempo lleva así por allí, Mario? Pues la verdad que unos 6 años y medio ya, ¿eh? ¿6 años y medio, seis tío? 6 años y medio, sí. Ya, ya me toca. Tu familia te estará diciendo de todo, ¿no? Hombre, la verdad es que a mi madre me la ha traído, ¿eh? Ah, vale, vale. ¿Y lo del nieto cómo lo lleva tu madre? Peor que lo del hijo, seguro. Hombre, la verdad que sí. Ella ha conocido a su nieto en Uganda. Ha venido un par de veces a Uganda y a Tanzania también. Y pues echándolo mucho a menos. ¿Cuánto tiempo hace que no ves tú a tu hijo? Pues la verdad es que desde diciembre. Pasé fin de año con ellos. Suelo intentar verlo cada 4 meses, 3, 4 meses. Enséñame una foto, ¿no? De Cristian. Claro. Por ahí. La madre es de Uganda, ¿no? La madre sí, ugandesa. Aquí está mi chiquitín con oh, la madre. ¡Oh, qué tío más guapo! El tío un chulillo, ¿eh? Ahí está, con el Capitán América, ¿no? Y su madre, la madre es un bellezón también. ¿Cómo se llama la madre? Apalli. Apalli. El niño tiene, pues, como tiene que ser, claro, madre de Uganda, padre de Málaga. Cafelillo con leche. Una mezcla. Hakuna Matata, ¿no? Que se dice en suajili, que significa... No hay problema. No hay problema. Y Maisha Marefu... que significa larga vida. Me encanta esa frase para terminar el reportaje, Mario. ¿A que sí? Pues nada, vamos a decirle a nuestro amigo Gerardo que la grite con nosotros. Hombre, por favor. Vente para acá, Gerardo. Larga vida. 1, 2 y 3. ¡Maisha Marefu! ¡Y viva Andalucía! Hakuna Matata. Si yo suelo caminar sobre brasa ese día. Hoy hemos conocido a Antonio, a Daniel, a Juan José, a Miguel, a Andrés, a Samantha, a Mario, andaluces que no olvidan su tierra, a pesar de la distancia y de los años que han pasado desde que dejaron Andalucía. Porque ellos son andaluces en Tanzania, ellos son andaluces por el mundo.